¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Del cañal, estoy un poco ronco, por eso suena mi voz más gruesa de lo normal. <laughs> Pero bueno, en esta ocasión tenemos este chingosísimo multiinformativo chismosón con noticias más importantes de Cine Geek Internacional. ¿Qué tenemos? Pues ándale, pues, que yo todos los días, yo de, de payaso, ¿no? De mamila, publico algo nuevo, <laughs> algo nuevo de la sirenita en el Facebook, en las redes sociales. Para ver la reacción de la gente Y no mames, ¿no? Es un desmadre siempre la gente La gente sigue estando molesta Por la elección del elenco Pero bueno, sobre todo de la, de la actriz principal Pero no conocen el elenco eh, El resto del elenco de la película, ¿no? Y bueno, en este videito pues lo voy a Vamos a comentar a, todo uno de, a cada uno de los actores pues, Actrices Que lo conforman porque sí es como un elenco super mega No nomás es la estelar O sea, el elenco sí es mega ultra receta inclusivo Obviamente ¿No? Y luego tenemos dos multiinformativos chismosones pegados también aquí. El multiinformativo con las noticias más importantes que han salido de DC. Y también de lo de Marvel, que son un montón de... Son, chi son chistes, pendejo. <laughs> Son chismes cortos, o sea, noticias muy cortas. Pero pues las podemos comentar múltiples de estas, un montón de estas noticias. En estos dos espacios que tenemos aquí, ¿no? Entonces tenemos mucho que chismorrearle. Mucho que comentar. Así que bueno, vamos de una vez. A darle y comencemos de con la información. Vámonos. Sí, como serán Si sí, un tema ha dado de qué hablar, sobre todo en redes sociales. No sé si en el resto del, no sé si en conversaciones normales suceda, pero, pero por lo menos en redes sociales sí ha sido live action de la sirenita, ¿no? Pues a pesar de que el primer teaser sí logró millones de vistas, eh, más bien yo creo que esas vistas fueron eh, por culpa del morbo de la gente, ¿no? O sea, la gente dice, ay, vamos a ver cómo se ve. Ah, es negra, no mames. O se ya me imagino, ¿no? Y no está el público satisfecho con la elección que hizo Disney de la actriz para interpretar a Ariel, ¿no? Que en este caso es Halle Bailey. Que muchos, es, es que es curioso, y ya hay gente que se molesta por los comentarios de los otros. Yo creo que en este caso, pues todos, bueno, todos pueden opinar, ¿no? Cada quien tenga, tendrá su punto de vista. Pero hay, hay gente que sí critica y la quiere destrozar a ella, ¿no? Y obviamente, pues me imagino que la actriz no creo que le esté pasando muy bien, pero, pero pues es el precio de la fama. Ahora sí que sabía que iba. Ella debería haber sabido, y Disney también debería saberlo, sí, segurísimo lo sabe, que iba a causar este revuelo, ¿no? Quizás no tan grande, no lo sé, pero me recuerda mucho el caso de De Lightyear, ¿no? Que es muy, muy parecido, que una cosa diminuta causó un desmadre. Y esto es, creo que, igual o peor, cabrón, ¿no? Entonces, pues cada quien tendrá su punto de vista y, pues, cada quien, ¿no? Definitivamente. Yo, ¿para qué les digo que.? ¿Para qué les digo una cosa y que, que sí, que no, ¿no? Yo, pues me hubiera gustado que fuera más fiel, porque de repente a mí me dicen, ah, es que tú la promoción, así que la chingada, están, están, han de estar comprado ven, te ya te están pagando. No, ellos no pagan, cabrón, ¿no? Aunque bueno que me pagaran, pero no. No, yo lo hago por mamón. <laughs> yo lo hago por chistosón. No lo hago por otra cosa, porque me gusta ver la reacción de la gente, ¿no? Sin duda alguna. Pero bueno. Eh, de que me hubiera gustado más una actriz que fuera más similar claro no definitivo pero bueno vamos a comentar también del elenco sí eso sí tampoco es que bueno la gente no es común que la gente se ponga a investigar no tampoco se han dado a la tarea a la gente de investigar más del proyecto porque si lo hubieran hecho quizás ya se hubieran decepcionado aún más <laughs> sí porque no saben qué esperar no saben que el elenco está conformado por un montón de de inclusión todavía no y algunos casos también van a ser muy polémicos, de, sobre todo cuando van al aspecto de los personajes. Pero también al ver a, la, a los actores que los interpretan, ¿no? Entonces en esta ocasión, pues dije, ya esto ya lo había hecho yo hace como un, un año o más de un año. Pero lo voy a volver a comentar porque bueno, más gente está interesada en conocer del proyecto. Y saber quiénes conforman el, el cast, el elenco eh, de, este, de este live action. Porque de repente la gente no sabía. Sí, y no los culpo, porque la gente tampoco va a estar viendo todos los videos y todo el contenido todo el tiempo, ¿no? Pues la gente tiene su pinche vida, cabrón. <laughs> no, entonces cada quien. Pero en este caso, pues ahora que está muy en hype, muy en mame, pues está chido comentarles eh, qué es lo que ha pasado en el proyecto y quién interpreta a los respectivos personajes. Total. Iniciamos con el Rey Tritón, que todo el mundo dijo: Pues si ella es negra, pues el padre será negro, ¿no? Pues sí, la, la lógica de la lógica, ¿no? Pero bueno, es curioso. Originalmente tenía otro actor que sí era afroamericano. Y se cambió, estoy seguro que lo cambiaron por lo menos dos veces al actor. Y al final terminaron quedándose con el actor Javier Bardem, que usted lo conoce. Ha hecho muchos proyectos, salió como un villano también de, en las películas de Piratas del Caribe. Y bueno, ese actor ha hecho muchas cosas, ¿no? Y bueno, muchos lo conocen porque es el, el esposo también de Penélope Cruz. Que también Penélope Cruz hizo algunas cosas. Sí, estuvo en alguna película de Piratas del Caribe, ¿no? Y bueno, sí, el, el actor es español. El actor es español, no es negro, entonces muchos dicen A ver, ¿entonces ¿por porque chingados, <laughs> porque chingados la hija es negra. Pues probablemente la esposa, usted este conoce la historia de las ermitas si es que asumo que conozca por lo menos poquito. Sabe que se murió la mamá. Entonces yo creo que probablemente la mamá haya sido negra. Y bueno, el papá pues él es este español, ¿no? Que le queda bien. Este creo que sí es un buen casting, tendrá que salir con la borra blanca y todo. No han mostrado nada en el tráiler, eh, en el primer tráiler sí se ve pero ese tráiler no sé cuándo lo vayan a sacar Ya veremos eh, Pero sí, tiene barba blanca y la chingada Como debe ser Tritón, tal cual no Entonces, aquí La gente no sabía, ahora que lo sepa también me dice, Ah, no mames, pero como que es español su papá Bueno, no es español, pero bueno Es este actor, ¿no? Y luego tenemos a la villana, que en este caso es Úrsula, señores, ¿sí? La cual, pues, va a ser Interpretada por Melissa McCarthy Todo el mundo conoce a Úrsula, ¿no? Es como esos villanos Muy icónicos de, de Disney y decidieron poner a Melissa McCarthy, que usted la conoce de repente. Pues al principio era chistosa, pero ya después ves sus proyectos y como ha hecho como 20 mil películas, todas iguales, ¿no? Y hay algo curioso: ella siempre quiso ser el personaje, eh, era como su sueño, y le pidió a Disney que la pusiera a fuerzas a ella y la pusieron. Aunque originalmente se quería poner a una actriz afroamericana, que me hubiera gustado, porque pues tenía que cantar, ¿no? ¿no? Melissa McCarthy no es que no tenga la mejor voz, pero si sí una actriz afroamericana hubiera hecho un, un vocerrón loco, ¿no? Del personaje de Úrsula. ¿no? Pero bueno, le cumplieron su sueño porque ella siempre quiso ser Úrsula, y de hecho hay planes, por si usted no lo sabía, de hacer un spin-off de una Úrsula, este joven, ¿no? Entonces sí, ya ven que Disney piensa en todo. Entonces, eso es lo que se dice. Quién sabe si vaya a existir. Porque dependiendo de la aceptación de este proyecto, es la existencia de los, de los demás planes, ¿no? Entonces no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, como el príncipe Eric tenemos al joven actor Jonan Howard King. Que esto es bien curioso. Ya habían seleccionado, creo que otro actor. Y no les miento, creo que era uno de los Jonas, güey. De los Jonas Brothers. Y de repente, a la chingada lo quitan muy discretamente. Sí, porque esto fue así como, la, 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 como no pasa nada, ¿no? Y de último momento me entero que ponen a este güey que yo la verdad no lo conozco, pero bueno, sí da en, en aspecto al personaje, o sea, sí se ve como el, el príncipe Eric, ¿no? Curiosamente, <laughs> cuando a él lo ponen, porque este proyecto lleva años en planeación, ¿no? ¿Crees que se hizo ayer, cara? Regraban la película al final de cuentas dos veces con él, ¿por qué? Porque la primera vez que la graban, la graban pues como normalmente se grabaría una película. Pero cuando ven la tecnología de, de Avatar, de, de la grabación debajo del agua. Dicen, no, pues yo quiero que mi película se vea así, cabrón. ¿No? Quiero que se vea perrona. Y no se vea tan pinche. Porque queremos que esto sea un madrazo, cabrón. Entonces le dicen, ok, bueno, sí, cámbianos. Sí les va a prestar la tecnología para grabar debajo del agua para que se vea bonita. Entonces vuelven a regrabar la película. Bueno, por lo menos la mitad de la película. Que la mitad es bajo el agua. Entonces. Pues eso pasó. Y este güey grabó prácticamente dos veces la película. Y se dice que prácticamente grabaron tres o cuatro veces la película. Con otros actores, ¿no? Pero bueno, como Sebastián. Sí, Sebastián, pues. <laughs> Tenemos al actor David Dix, ¿no? Sí, suena como cosa rara. ¿Es David? No, es David Dix. Quien, pues, es todo un talento en el teatro, teatro musical. Pero no tiene una carrera. Se quiere meter a Hollywood. Ya ha aparecido en algunos proyectos, pero con papeles muy pequeñitos, ¿no? entonces le dan a este personaje que le queda increíble, él canta muy bien. Y entonces le dan a Sebastian. Y sí, porque esa rola es muy importante, la rola de Debajo del Mad Donde si tú, tu tu tu, ¿no? Y la van a remezclar con tintas modernos, o sea, tiene hip hop, tiene trap. <laughs> no es que toda la rola vaya a ser así, pero tiene como segmentos, ¿no? Porque tiene que estar actualizada. Ya me imagino el grito en el cielo de la gente. Y sobre todo cuando lo vean, porque es muy real. No se ve así de bonito como en la caricatura. O sea, es un... Es un pues es real. Es un... una lacra <laughs> No, no es una cabrón. es un cangrejo, pero, pero así se ve muy, muy realista. ¿no? Total, como flounder tenemos al actor Jacob Tembley, ¿no? Que usted lo conoce, Jacob Timbley también ha hecho muchos proyectos. Pero chistoso cuando, pues hace años, güey, de esto. Cuando lo castean... Y lo firma para el personaje, pues era un niñito, ¿no? Estaba, pues, estaba, estaba morrito. Pero pues como ya pasaron los años, ya es un adolescente. Y su voz ha cambiado. Entonces, pues ¿qué pasa? Pues han tenido que regrabar los audios del personaje en múltiples ocasiones. No sé cuál audio vayan a usar. Pero dicen que al menos hay tres audios distintos, ¿no? De todos los diálogos del personaje de Flounder, ¿no? Y también el aspecto de Flounder da, va a dar mucho de qué hablar, porque también es un pez muy realista. O sea, no es así con boquita y. <laughs> no, es como Timón y Pumba. O sea, pues si ¿sí vieron Lion King, el live action. ¿Qué decías tú? No mames, esa madre es Pumba, está horrible. Pues esto es lo mismo. Sí, son súper realistas. No tienen cartoon faces. O sea, no tienen esos aspectos animados en la cara. Entonces, um... <laughs> um, no creo que le guste a todo el mundo. Vamos a ver la reacción de la gente, eh, sin duda alguna. Ah, eso sí, puede, si funciona. Estos peces como flounder se van a vender como pan caliente, o sea, todo el mundo va a querer un pez como el flounder, porque están muy bonitos, ¿no? Total, por último tenemos a Ocafina, que usted la conoce muy bien, supongo. ¿Quién interpretará a la gaviota? ¡Ay! La gaviota de la novela, no, no es cierto. A Skull, ¿no? Que es curioso, según yo este personaje era masculino, ya no me acuerdo, según yo es hombre. Ah, pues ahora resulta que, pues aquí va a ser mujer, ¿no? Aunque afina tiene una voz gruesa, o sea, de, ha hecho muchos personajes que son femeninos, pero tienen voz gruesa. Entonces, pues yo creo que le va bien la voz al personaje, porque no va a sonar así como súper femenino, y tampoco, pues muy muy masculino, ¿no? Entonces es como una mezcla. Eh, está padre, sí, sí me gusta. Lo que, lo que le hayan puesto. Aunque ya veo también el grito en el cielo de la gente, porque también es bien realista. Y también de que hayan cambiado el personaje de, de, de masculino a femenino, ¿no? Sí, pues ya ven los cambios, ¿no? Pero como ven, bueno, es un elenco lleno de muchos talentos, pues obvio Disney necesitaba compensar pues el haber puesto a una actriz que la verdad tú no la conoces en Estados Unidos, saben que ha hecho varias cosillas, pero no es conocida a nivel mundial. Y si tú pones a alguien así en el papel principal de un proyecto live action, pues tienes que encargarte de que el resto del elenco sea llamativo para todo el público en general, porque si no nadie chingados la va a ver, ¿no? Entonces, eh, esa es la cosa, ¿no? Y pusieron a esta actriz, a Halle Bailey, que pues, yo, la verdad, antes no la conocía. La conozco a partir de que es castiada para esto. Y, pues, las críticas y todo, es, es evidente que Disney tenía que compensarlo con el resto del elenco, que son un poco más conocidos, bueno, con, comillas más conocidos, ¿no? Pero bueno, ¿usted qué opina al respecto? ¿Les agrada lo que viene con este live action? Híjole. No sé qué va a pasar. Ya habían rumores de que no lo piensan lanzar en cines. Que la van a lanzar mejor en directamente en streaming. Que yo creo que eso sería lo mejor. Pero es que esto ha costado mucho dinero. O sea, son muchos años de inversión. No estoy seguro si valga la pena no lanzarlo en cines. Porque en cines te ganas, si funciona, pueden hacer hasta mil millones. ¿Entiendes? ¿Creen que puede ser exitoso si o fracase? Híjole, es que no sé. Viendo las consecuencias y los casos de, los, de las últimas películas, eh, podríamos llegar a una conclusión de que esta no le va a ir bien. Pero es que nunca se sabe. Nunca, nunca. ¿no? Es más, incluso hasta Disney es capaz de pagar. Como Como ha pasado con otros proyectos. Como para que no fracasen. Y pues intentar callarle el océano a la gente, ¿no? Prácticamente. Eh, no sé qué va a pasar. Vamos a ver. Todavía falta, ¿no? Están, están ahorita, están consultando esto. Y ellos lo están como. Como viendo las posibilidades de qué es la mejor opción. Pero yo creo que en cine le iría mal, a menos de que logren engañar a la gente, que esa es una táctica que ellos son expertos, ¿no? Y que logran hacer convencer a la gente, pues, de que, de que sí está muy, muy chingona. Ya veremos, todo depende de la, del modo de promoción que viene. Y, y no sé, la manera en la que ejecuten este. Eh, todo este movimiento de promoción del mismo, ¿no? Que ellos son muy expertos en esto, pero a veces también la cajetean. Ahí está Lightyear, light ¿no? Que hicieron si hasta lo imposible. Y ve nomás. <laughs> ve nomás el bodrios. Eso de fracaso que fue. Perdieron mucho dinero. ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa con esto. Usted dígame su opinión sobre esto. Y le pasamos al siguiente chismón, ¿no? que Como sabrán, cada ciertos días. Pues tenemos un montón de información que no da para ser comentada. A gran escala. En este caso es de DC. Pero, pues obvio, tampoco la íbamos a dejar perder ahí en el limbo, porque ya de repente ya, ya no la comentamos y ahí se queda, ¿no? Pero ahora pues tenemos esta sección donde vamos a comentar cada uno de estos segmentos relativamente rápido y ahora es mucho chismorrongo sabrosongo del universo de DC en el cine, bueno, en el entretenimiento en general, prácticamente, ¿no? Así que vamos a darle. El proyecto de Madame Ech, que sabían que este lo estaba produciendo Jay Abrams, bueno, Sanadu, Madame Ech, es lo mismo. Y eh, ya estaba pagado, debo decirlo, que ya estaba pagándole. hablan saca su bolsillo porque este proyecto se lo vende a un tercero, ¿no? Y ya lo estaban produciendo, ya estaban escritos tres episodios. Cuando les dicen, ¿sabes qué? Ya no lo vamos a hacer, pues porque ya no se va a hacer. Por el acuerdo que tiene ahora nuevo con Warner, ¿no? Entonces, pues bueno, dice la escritora, bueno, el escritor y escritora, dicen, bueno, pues vamos a comentar que esto teníamos tres episodios ya hechos, ¿no? Y que estaban situados en la época medieval, pero bueno, la idea es que este show manejara como los distintos saltos en época medieval y un salto a la actualidad. No sabemos de qué manera, pero a mí me suena muy muy parecido al concepto de China, ¿se acuerdan de China, la princesa guerrera? Muy muy parecido, solo que esta tiene habilidades especiales y no nomás grita, ¡ah! ¡Oh! Y ya, ¿no? Y pelea. No, esta era como, pues es una bruja prácticamente, ¿no? Entonces, es, no es que es un personaje muy popular, la verdad pero si lo manejaban de la manera correcta se pudo haber vendido bien bueno al parecer van a reutilizar esta historia no se tira la basura porque como ustedes saben el personaje de Madame X también va a tener esta secuencia de spin-offs que van a ir conectando después del estreno de Constantine 2 para llegar evidentemente a crear a Justice League Dark esto ya lo comentamos hace un par de días pero eh, ahora la idea es reconstituir esto y unirlo para que lleguen a este concepto a este proyecto de Justice League Dark, a ver si ahora sí se hace, cabrón, porque llevan no sé cuántas veces anunciando, yo como unas tres, no les miento. Tres o más, <laughs> no, yo que más, cuatro tres o cuatro veces proyectos de Justice League Dark y ninguno se ha ejecutado. Recuerdo la, aquel proyecto hace unos años que no se hizo, después lo anunció uno que lo quería hacer, Guillermo el Toro, y no se hizo, y después el último que hizo J. J. Abrams, y no se hizo, y ahora este es otro proyecto. Que está derivado desde Abrams, pero de todas maneras, pues todavía no sabemos qué va a pasar. ¿no? Total, gente que ya vio la versión final de los efectos de The Flash. Sí, ya hubo algunas personas que pudieron ver la versión definitiva. Bueno, casi definitiva. De la película. Y al parecer Ezra Miller también ya pudo ver esta película casi terminada. Y se dice que estaba hasta llorando cuando vio la película. Yo creo que esos. Esos cursos, iba a decir, no. Esas terapias que está llevando. Creo que le están sirviendo de algo. Porque si ya está apreciando incluso su propio trabajo. Que para él ya era como irrelevante. Eso habla mucho de que está funcionando su terapia. ¿no? Y bueno, otra cosa es que todos en general que han visto la película. Dicen que es la mejor actuación hasta el momento del actor, es decir, de Ramiller. ¿no? Entonces, eso es un gran logro. ¿no? era eh, nunca ha sido un mal actor, digo. Lo que pasa es que se la toma como muy a ligera. Es como de, jajaja, ah, le vale madre, pero es buen actor, cabrón. Sí, sí lo es. Entonces, eh, si le echara ganas, cabrón, y se puliera, sería un súper, súper actorazo, cabrón. Ojalá que eso suceda. Y bueno, esta película pinta para romperla, como no tienes idea, porque, porque todo el mundo lo llega a comentar lo mismo, de que dice que está bastante bien. Y bueno, al parecer, el proyecto de Black Canary, sí, el canario negro, sí, se va a modificar a gran escala de lo que ya tenían contemplado, que era una historia de origen, ya no va a ser. Ahora es una especie de torneo galáctico, güey. <laughs> bueno, no es un torneo galáctico, pero es como más o menos. No, no es igual a lo que querían hacer con Wonder Woman 3, porque esa requería de todos los personajes femeninos. Pero sí es como un torneo ilegal, tipo Shang-Chi, ¿no? En el cual ella entra a participar porque este está liderado por una mafia que ella está intentando derrocar. O sea, ella no. Ella está, es como la, la que quiere acabar con estas tropas de maliantes. Eh, sin necesidad de pedir ayuda a nadie, ¿no? Y bueno, entra este torneo, inmiscuida como una participante, pero la idea de ella es chingarlos a todos. ¿no? Eso está bien, no suena tan mal. Digo, suena mejor de lo que querían hacer antes, debo decirlo. Por eso quizás el proyecto sigue en pie, porque de otra manera ya lo hubieran cancelado, debo decirlo. En el concepto, porque todavía esto no está concebido, o sea, no, no sé si existe un guión concreto o más cosas, pero por lo menos en el en el concepto base, el conceptual al parecer Black Canary eh, comparte pantalla con Green Arrow, que eso ayudaría mucho. Quizás por eso el proyecto sigue en pie. Y Green Arrow también participa en el torneo. No se conocen. En un principio son rivales. Pero cuando se enfrentan y se eh, 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 conversan, llegan a la conclusión de que tienen los mismos enemigos. Y su plan de cada quien, aunque no sea... Eh, querer hacerlo de la misma manera. Porque ella nomás quiere detenerlos. Y este quiere eliminarlos. Eh, al final es en común. Entonces esto llega a unir a los personajes. No suena tan terrible. Suena bien. Sí, porque de esta manera es. Black Canary eh, ayuda, le ayudaría muchísimo a Green Arrow. Y usted sabe que eventualmente ambos personajes son como pareja. Si eso es lo que quieren hacer. Adelante. Suena súper bien. Eh, y, y eso explicaría por qué no le dieron. Cortona este proyecto de Black Canary porque prácticamente es como también la presentación de Green Arrow, aunque no lo digan, pero está bien. Total, parece que veremos de vuelta muy pronto a los personajes de Bloodsport y Ratcatcher. Bueno, Ratcatcher 2, porque ya usted ya sabe que el 1 es lo, lo, lo que le pasó. <laughs> se dice que esto podría pasar en la segunda temporada de Peacemaker, aunque se me hacen muchos monos para una sola temporada, pero quién sabe a qué vayan a hacer, ¿no? Total, este proyecto de Peacemaker. Deriva a otros proyectos más, en los cuales todos son realizados por James Gunn. Se dice que por lo menos son seis proyectos adicionales, ¿no? Y estos, pues, no están todavía anunciados. Pero ciertas personas que no pueden decir qué pedo. Han mencionado que estos actores están inmiscuidos en esos proyectos. Quién sabe qué vayan a hacer. Ya se había filtrado que veríamos de vuelta a Bloodsport, ¿no? Sí. Pero Ratcatcher no. Entonces, esto es nuevo, en, técnicamente nuevo, ¿no? Pero bueno, se rumora que la película Static Shock, sí, está pasando por grandes problemas, ¿no? Eso a pesar de que salieron los productores y salió el creador del personaje a querer esclarecer de que el proyecto seguía en pie. Pero es que estos nuevos jefes no ven con buenos ojos a la película no no consideran que pueda ser algo exitoso, lo consideran como riesgo. Y ya ven que ahorita Discovery no pretende hacer ningún bodrio que lo deje con sin dinero. O sea, todo tiene que ser muy exitoso. Entonces todavía están en vamos a tomar la decisión. No está cancelada tampoco. No es que ya dijeron, "Ah, ya la chingada." No, todavía no, pero lo están considerando y están llevando este tipo de ¿cómo les puedo decir? de consultas para ver si esto es funcional o si le damos cuello o a ver qué chingados. Pero sí, de que está en peligro, está en peligro y vamos a ver qué sucede, ¿no? Total, la nueva historia de Aquaman 2 está mucho mejor que planeada que la que se tenía originalmente, que es parecida, más no igual. Sí, Aquaman y Orm, que es el hermano, ¿se acuerdan? Que el es, me es medio hermano, ¿no? sí, es medio hermano. Se unen con otro aliado que no sé quién es, no sé si sea Aqualad, no sé quién sea. Y este aliado proviene del Brian Kingdom, que es otro reino que está relativamente cercano. Sí, ahora hay reinos. Entonces se unen y forman una especie de grupo al cual le llaman Revengers. Que es, de hecho, esto es una parodia. Una referencia a ese equipo el cual conformaba a Thor. ¿Se acuerdan que tenía un grupo de. de. También lo llamó los Revengers, ¿verdad? Sí, cierto. Bueno, tenía ese grupo de compas en el cual todos iban y hacían justicia. Es parecido, prácticamente. Y bueno. Ellos tienen que derrotar a Black Manta, que Black Manta ahora ya tiene poderes propios, que esto fue una de las quejas que tuvo la primera película, que porque Black Manta tenía los poderes de manera como artificial, ¿no? <laughs> y si, si, si este cuamá tiene poderes naturales y el otro era como un robot, no todo pítero. Pero bueno, ahora se supone que Black Manta ya tiene poderes así como especiales, ¿no? Y hay un nuevo villano, el cual se llama Necruz, que creo que le han puesto Necruz, no sé si existe el personaje Necruz. En los cómics, pero según yo, están poniéndole este nombre como falso para ocultar la verdadera identidad del villano, ¿no? Creo que es lo que están haciendo. Que está bien, eso se debe hacer siempre como para que no se filtre tan rápido, ¿no? Pero está chido, me gusta que estos, estos personajes eh, eh, tengan como este subgrupo y también Batman se les va a terminar sumando, güey. Porque pues ellos no van a poder con este cabrón, con el Necros, ¿no? Quizás con Black Manta, sí, pero con Necros, ¿no? Entonces, pues se va a poner sabrosón Sí, se siente como un capítulo <laughs> ¿Se acuerdan de la, de la Liga de la Justicia? ¿Se acuerdan? Se parece, ¿Tampoco ¿no? Que eran así como historias bien random cada episodio Y era como conclusivo Cada episodio, esto me recuerda Muchísimo a eso, no, no sé por qué Total, usted qué opina al respecto Les emociona lo que viene con Aquaman 2 Sí, suena bien Mucho mejor, y ya no tiene a Mera Mucho mejor todavía ¿Creen que la película Static Shock se salve? Están, veremos. Vamos a ver si logran salvarla. Yo creo que dependería. Mm, dependería de lo bien hecha que esté. El concepto que esté bien planeado. Eh, no sé si vaya a lograrlo. No sé si lo vayan a lograr. Que, que le den luz verde. Porque ahorita está muy muy en peligro. Porque se acuerdan que la anunciaron hace un año en el. En el um, DC Fandom Pero desde entonces no avanzó nada. Bueno, porque pasó este desmadre de la fusión de las compañías. ¿no? Pero está cabrón. O sea, yo no sé qué vaya a suceder. Pero es que el personaje también no es tan popular, ¿no? No es un personaje que digas, ¡ah! nomás está poquísima madre, güey. Pues no. <laughs> pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, todavía, todavía no está cancelada. Eso sí les voy a decir. Ya veremos qué pasa. Total, usted dígame su opinión sobre esto. Y le pasamos pues al siguiente. Pues chismorrongo, ¿sí? Como saben, pues Marvel tiene un montón de proyectos en plena producción. ¿Sí? Marvel tiene un madral, digo muchísimas más de lo que tiene DC. ¿no? De allí que bueno, tengamos un montón de información que pues vamos a poder comentar de manera rápida, es que de repente no es como como tan, tan amplia para comentarla de manera con tanto detalle, ¿no? Son como cositas muy 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 cortas y bueno, vamos a comentarlas justamente como acabamos de hacer con las cosas de DC. Ahora vamos a hacerlo pero con las cosas de Marvel Studios, así que vamos a darle. Sí, al parecer Werewolf by Night estaba mal clasificada. Yo creo que han de haber usado la plantilla de She-Hulk. <laughs> Segurísimo, algún, el pasante, ¿no? Ay, me equivoqué, usé la misma plantilla de She-Hulk, la cual se denomina como comedia y se equivocó. Entonces ahora ya aparece restablecida como género de horror, no es terror, es horror. Bueno, lo mismo. Y tiene una clasificación Agárrense, para adultos, es MA, Mature, sí, mayores de edad, señores, mayores de 18. Que usted sabe que Disney ya, bueno, Disney Plus, ya te anuncia, hay un letrerito así súper pequeño ahí arriba en la parte derecha, el que te dice, ah, esto es MA. ¿Y qué significa MA? Eh, que eso, Mature, ¿no? Para mayores de edad. Entonces, eh, eso quiere decir que va a estar violenta, aunque esté en blanco y negro, pues tendrá escenas violentas, ¿no? Y ya hubo gente que la vio. La prensa, obviamente. Y dicen que está bastante buena. Aunque yo no confío para nada. <laughs> debo decirlo. Para nada en los comentarios de esa prensa. Porque, pues, como les dejaron ver el proyecto anticipado, lo hacen así como de. Ay, muchísimas gracias, ¿no? Voy a hablar muy bien de ustedes, ¿no? Sí, no, es como. No son las más. Eh, ¿Cómo se les puede llamar? Realistas. O más. Este. Eh, verdaderas eh, reacciones porque están pues semi compradas por así decirlo total se confirma que la película de Blade se desarrolla en distintas épocas esto ya había sonado antes solo que ahora queda claro que inicia la película en el año 1900 y de ahí va saltando a distintas épocas hasta llegar al año de 1980 que se supone que en ese tiempo es cuando se desarrolla Ghost Rider no sabemos si lo vayan a poner aquí aunque yo creo estar seguro que sí Total, al final la película termina cerrando en la actualidad. sí, Justo en ese punto en el que vemos que le habla al güey este, al Hitch Harrison, en, 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 en la escena post créditos de Eternals, cuando se va a convertir en el caballero, en el Black Knight. ¿no? Entonces está situado en todos estos lugares. No es que Black Knight tenga mucha importancia. Al parecer, van a, van a dejar eso para la serie propia de Black Knight. Probablemente. Y allá aparezca de vuelta, pues Blade. Porque su película es muy, muy del propio personaje. Lo cual está bien. Lleva años planeándose esto y va muy lento. Ahora sí, ya por fin se va a hacer. De hecho, las pruebas de vestuario son esta semana. Entonces vamos a poder ya saber cómo se ve y todo. Bueno, si es que se filtra, claro está, ¿no? Total, se confirma que también veremos a She-Hulk en la película del Capitán América New World Order. Sí, Capitán América 4 para los compas. Pues la serie de este personaje, como sabrán, se conecta directamente. Con este otro proyecto. Sí, el líder es el villano de She-Hulk. Spoiler, ¿no? Y el líder también es el villano de Capitán América 4. Entonces, esto nos lleva al otro proyecto que es World War Hulk. Así es, señores. Todo se conecta. Y el Capitán Caime bien. No, no es el Capitán Caime bien. Falcon va a decir: puta Mauser. O sea. Yo quería una película propia mía, quería que algo fuera mío, no que metieran monos verdes y chingadas y la <laughs> Perdón, pero usted no es popular. <laughs> y yo no, su barco, como el barco de este de, <laughs> de Russell Crowe no es popular. Lo siento. Por eso están metiendo todos estos personajes porque la verdad, pues no se puede hacer que esto sea exitoso sin pues, sin tanto cameo, sorry, ¿no? Total, queda confirmado que Neymar es un mutante, güey. Sí, así lo comentó en una entrevista. El actor. Ándale, cabrón. El actor Tenox Cuerta. Es que está en otro idioma. No, el actor Tenoch lo confirmó. Quien yo creo que se debe de equivocado. Porque ha de haber pensado que esto ya se sabía. Yo creo. Porque él debe haber creído que ya era oficial. Porque es que le preguntan: ¿Qué opinas que tu personaje es mutante? Entonces ahí ya lo transearon, ¿no? Haciendo creer que esto ya es conocido por el público. Y él contesta, sí, cabrón, pues es mutante y la chingada y esto. Pues le pusieron una trampa, ¿no? Tramposos. Total, eran rumores, todavía no era oficial, pero el güey ya lo hizo oficial. Pero bueno, tarde o temprano se iba a conocer esto. Porque ya sabemos que Kamala Khan, o Sammy's Marvel, es también una mutante, ¿no? Y ahora se le suma este otro... Mutante más al MCU. Y así vamos a ir viendo cada vez más mutantes, ¿no? Que esto creo que lo están reservando para Deadpool 3. Yo creo, porque vamos muy lento. Pero sí, si sí es mutante, por si usted tenía la pinche duda, ¿no? Total, como sabrán la serie de Daredevil Born Again, va a constar de 18 episodios. Eso es un madral. 18 episodios, de los cuales más de la mitad van a ser relleno. Agárrense, señores. Debido a esto, sus filmaciones tomarán al menos 8 meses. Se rumora. Que pueden filmarse durante todo el año. Inician en enero, güey. Y podría tomarles todo el 2023 concluir toda la serie para que pueda estrenar hasta el 2024. O sea, no mames, güey, es un madral. Pero bueno, este güey y todo el equipo estaban esperando que les dieran luz verde con esto. Entonces deben estar súper felices que ya van a poder trabajar, ¿no? Porque fueron años de incertidumbre de qué es lo que iba a pasar con el personaje, qué iba a pasar con todos los demás. Parecía que ya no iba a suceder nada. Y de repente, tarán, aquí está la serie, ¿no? entonces pues ellos felices no entonces allá chamba pues adelante chinga su madre <laughs> chinga su madre vamos a vamos a la chingada no pues a ni modo le echamos ganas no total al parecer Marvel Studios decidió eliminar toda la conexión del aspecto de Iron Man con Iron Heart sí probablemente no vayan a incluir a Robert Downey Jr. de ninguna manera no tiene una armadura que es muy distinta que eso me gustó a mí me gustó porque pues sí tiene una identidad propia o sea, no es un clon de Iron Man como en, el, en los cómics sí es. Que esa fue la gran queja de un, desde un principio, ¿no? Que el cómic era totalmente para ensartártelo porque venía, salía Tony Stark y la armadura era como un nuevo Iron Man y era así como bastante fastidioso. En esta serie se ha erradicado ese concepto. Esto viene de la mano del director que es Ryan Kugler, que es este mismo güey. Que se encargó de Black Panther 1 y ahora de Black Panther 2, ¿no? Y también se está encargando de Namor. Y entonces, este güey decidió esto. Dijo, no, es que el personaje tiene que tener mérito propio. Si lo ponemos como Iron Man, pues la gente lo va a aborrecer. Tienes toda la pinche razón, señor Kugler. Entonces, por eso me gusta. Me gusta. Está bien raro, cabrón. <laughs> Parece como un mono de, 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 de... Como un diseño de los noventas de robots, ¿no? Con partes en negro... No lo sé, pero está bien. O sea, no me gusta, pero prefiero que sea así a que sea un clon de Iron Man como es en el cómic, ¿no? Usted dígame su opinión sobre esto. Total, ya se confirmaron los escritores de la serie de Armor Wars, que no los conozco ninguno. Así como también el escritor de Avengers Kang Dynasty, ¿no? Que a estos, por si. es que es la gran cosa, ¿no? La gente dice, ok, ya pusieron a escritores. Pues van a ser todo desde cero. No, aquí les voy a explicar cómo es que hacen los guiones. Realmente a ellos ya se les da un, un, un guión, bueno, no es un guión, es como un libreto así gigantesco con conceptos que pueden utilizar y aprovechar para armar la historia y la historia tiene que seguir esta base. Lo único que ellos van a hacer es agregar los diálogos y las situaciones, pero prácticamente la línea de la película, del proyecto y de todo ya viene armado en ese machote, es un libro gigante que les dan y se los dan en físico, todo está, todo está tachado así con sus nombres, por si se llega a filtrar se los carga el payaso acá. Y no lo mandan en digital porque para eh, no ser robado en, en un hackeo, en un error, etc. Entonces se los mandan en físico Y pues todo esto viene tomado de los cómics Que esto es armado previamente Por todos los güeyes que trabajan en Marvel Studios Que son los que lideran el... este... Kevin Feige Y ellos arman toda la historia, arman todas las conexiones, arman todo Todo ya está armado Y solamente se lo dan a los, a los escritores para que lo terminen de... Eh, armar algunos los diálogos y algunas situaciones y le dan alguna chance a veces a los escritores de agregar algunas cosillas propias de ellos ¿no? Eh, pero no creas que les permiten todo, ¿no? entonces prácticamente funciona igual que como sucede con los directores que también están como de adorno, porque ellos ya cuando llegan se hace una previs, el cual debe existir incluso desde antes del guión en serio, y el guión se adapta a esto que les acabo de decir y a un previs ya previamente existente. Entonces, no creas que el guionista hace gran trabajo y el director mucho menos. <laughs> Pero bueno, eso es del cine de hoy. Sobre todo por eso, por eso Marvel se ve así de plano, ¿no? Porque es así como. Pues obviamente ya está todo prehecho, es como de microondas, cabrón. Pero bueno, al parecer, el proyecto de la serie de Neymar ya tiene luz verde, estando armando actualmente la historia y los personajes que van a aparecer a manera de cameo. Para complementar, sí señores, Marvel es cameos, millones de cameos, de hecho prácticamente por eso es popular, por las conectividades entre proyectos, por si usted es nuevo o no lo había notado, siempre ha sido así. Y eso es lo que hace que Marvel Studios o okay, que okay, el universo de Marvel sea popular. ¿no? Entonces, Neymar no se va a salvar de esto tampoco. Eh, espera que agreguen más actores latinos, que yo creo que estaría padre, la verdad. Que, que esta franquicia tuviera mucho más talento latinoamericano para complementarse. La verdad sí estaría bien padre, ¿no? Ojalá se haga así. Se ve bien Neymar, digo, me gustaría que tuviera más físico, pero han de haber dicho, queremos que se vea como más mexicano, porque si lo ponemos muy, muy mamado, pues no se va a ver como mexicano. Pero lo que culeros, ¿no? Porque prácticamente el actor este que salió en Eternals, eh, no me acuerdo el que es como árabe. A ese güey sí le pagaron todo el pinche gimnasio y se puso super mega, ultra requete mamado para que ni siquiera enseñara el cuerpo, ¿no? Pero a él sí le pagaron eso, güey. Y a mi Tenocht Huerta no me le pagaron el mismo instructor. Se hubiera visto poquísima madre con ese cuerpo que tiene el potencial para tenerlo, ¿ca? Solamente es dedicarle mucho al gimnasio. Pero de que puede, puede. Y los actores pueden hacerlo, ¿ca? ¿No? Sobre todo porque va a salir en Pues si va a salir en cueros, cabrón, pues que se vea poca madre, ¿no? Que se le vea así. Que se le vea todo, pues. <laughs> que se le vea todo. Pues sí, si vas a salir en cueros, cabrón, pues te tienes que ver muy chingón. Pero bueno, esa es la única queja que tengo del aspecto de Neymar, ¿no? Que no lo quisieron ellos a propósito. Pulirlo de una manera extraordinaria. Pero bueno. Así suele pasar. Total, usted que opina al respecto. ¿Les agrada el aspecto, el look de Neymar? A mí sí me gusta. Me gusta todos el, el, los elementos que le pusieron. Me gusta eso de lo de la nariz, las orejas que le pusieron. Todo está bien. A excepción, siento que como el cuerpo lo pudieron haber trabajado más. ¿Creen que Blade resulta un gran proyecto? Sin duda alguna. Blade tiene todo para mega romperlo. Tiene la libertad de hacer todo. Para que sea un peliculón loco. Esta, que, esta cosa que le pusieron a Neymar del casco es como muy me, me, mexican, mexican, Este... Está bien, está padre. De repente siento que está un poco exagerado. Pero no es que vaya a salir toda la película con el pinche casco este, caro. o sea, sale dos segundos. Caro. Entonces, no, o sea, está bien. Es como para que quede claro, ¿no? Las referencias mexicanas, ¿no? Eh, del origen mexicano, está chido, ¿no? Y bueno, Blade la tiene que mega romper. Eso es lo único que les puedo decir. Esta película es. Marvel lo sabe. Esta película es un éxito asegurado, ¿no? Porque es de los pocos personajes que son afroamericanos que son aceptados por todo público. Entonces, esta puede fácilmente ser un madrazo al nivel de lo que fue la primera Black Panther, güey. Sin duda alguna. Entonces, pues ya veremos. Pero ya empiezan a grabar, ¿sí? En dos semanas. Entonces, ya nos vamos a enterar. Pero en fin, pues aquí termina el video. Me gustaría saber su opinión respecto de todo lo comentado aquí. Dígame qué opinan sobre lo de la chirenita, señores. ¿qué? Que la chirenita y su elenco. Super mega inclusivo. Y luego todos los multichismes de DC, que mi Static Shock está en cuerda floja. Y bueno, si van a poner a, a Green Arrow, pues ojalá lo hagan de la manera correcta. Y bueno, lo de Marvel está bien. No se ve mal, Namor, cabrón. Está cool. Y el Blade, pues ahí viene con Tocho, cabrón. Entonces estuvo muy bueno el chismorrongo. Díganme su opinión de todo esto, ya sabe, aquí en los respectivos comentarios. O ¿eh? sea, si no te has escrito, puedes decir, Anita, flounder horrible. <laughs> Así se van a ver, se los van a aparecer en la noche por debajo de la cama y les van a jalar las patas. Así se ven, ¿eh? Tal cual. Bueno, no es así de feos, pero muy parecidos. Mejor suscríbanse, activa la campanita para que le lleguen los avisos de los contenidos que sube de este canal. Sabes que hay videos todos los días de distintas cosas, como este chingosimo informativo, a veces hay especiales, a veces hay reseñas, hay de tu un poco, en la mañana, tarde o noche para que tengas tu campana activada, si YouTube no te avisa. De todas maneras, usted métase para que no se pierda de las cosas nuevas. Gracias por darle like, gracias por compartir el video. Si te gustó, pues dale like, compártelo con los amigochos, con los primos, con los que yo trabajo, con la escuela, con los de la escuela, con la tía, con todos, en todos lados, en todas sus redes, en todos sus grupos. Eso ayuda mucho para que más gente conozca este contenido y se sume también a esta comunidad. Recuerden seguirme en todas las redes sociales, que es Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok como Cricks Oficial, Cricks, ahí van a encontrar noticias, trae regalitos y regalos de pasos para premios anticipados, entre muchísimas cosas más. Me falta, ay, ¿dónde está este y dónde está Tails? Acá está Tails, sí. Me falta el agradecimiento para y por qué esto está antes, cabrón, no sé. Este no debería estar. El agradecimiento. Todos los que apoyan siempre este canal para que siga existiendo. Lo que hace sus donaciones en los amigos, los que pueden en patrón, los que pueden Paypal Los si compran algún producto en el bazar. O compran chingosimo, a chingosimo sin Tails Crack. El cual no puede hablar porque estoy ronco. Y si lo hago, me voy a quedar más ronco. Eh, a Tails, diles algo bonito. Chupen las perras, ¡No puedo hablar! <laughs> diles algo. Estoy muriendo. Lenta <laughs> No, Tails muere. No, nomás no pueden comprar. Ya sabe, pídalo en ventas ¿no? Y bueno, tenemos las playerillas también, estas puede las puede comprar. 3.50 es dólares desde el chico a los xl en el color que quiera. Mande a su correo a Y lo mismo aplica para la playera del perrito streaming. Pídelo ya. Y bueno, está la opción de los miembros de canal. Ahora sí, esto va aquí. Y bueno, si usted quiere aparecer aquí, le cuesta baratísimo. Desde 19 pesos. Hay una opción de 49 pesos. Hay una opción de 200. Ultra Instinto de 4.99. Y hay dos nuevos niveles. Super Ultra Instinto y Ultra distinto Ustedes deciden qué nivel apoyar. Todos ustedes siempre van a aparecer aquí. tienen videos exclusivos, insignias en botecos especiales y en los en vivos. Su nombre destaca en verde. Lo cual ayuda a que sea más fácil que yo los lea, ¿no? ¿No? y también si quieren que los saluden, más sencillo vengan a los amigos en la semana son a las once y media eh, no es cierto ya son de manera random porque ya no hago todos los días no eso es definitivo pero bueno de manera random esa es la costumbre no o los domingos sí son a partir de las 11 de la noche, que es cuando hacemos el tianguis virtual o el bazar, donde tenemos la venta también de productos que usted puede sumar a la colección, ¿no? Así que los ven cualquiera en vivo. Si usted quiere ayudar, no tiene un peso, no tiene nada. No le cuesta nada ver los videos completos, darle su like, ayudar a compartirlos, nunca los descargue de manera ilegal, que eso no ayude a nadie. Eso nos perjudica porque este canal vive de las vistas y los señores anunciantes, sí, de ahí viene todo el billete, ¿eh? El presupuesto, el de la lana, la fe, el billete, el billete, el baro, la lana, la plata, como usted le quiera llamar. Así que de viene todo el billete. así que gracias por vernos siempre de la manera oficial. Desde la página de YouTube, desde tu compu, tu laptop o si no, desde la aplicación de tu teléfono, tu tableta o tu consola de videojuegos. Ahora sí que donde usted nos vea oficial, siempre nos ayudará. Y gracias a los miembros de del Mes, que se meta al BTT y al primo Hancho. Gracias por apoyar en estos que son los niveles más altos de la suscripción del canal. No puede hablar tampoco Spider-Tales, pero diles algo bonito. la perra! <laughs> la voz, estás, estás enfermo. Sí. ¡Estoy ronca! ¡Tápense! ¡En la noche, tapense el hulo! ¡Tales! ¡Tápense el hulo! <laughs> <Tales. risa> Pero bueno, aquí termina el video. Me gustaría saber su opinión. Y nos vemos hasta la próxima... ¡Entrega!